Señoras y señores, desde San Juan, Puerto Rico, y para toda América, el segundo Festival de la Canción Arpa de Oro 87. Esta noche, la música sacra se viste de gala al poder obsequiarles lo más reciente y hermoso de su fecunda cosecha. Las 10 canciones finalistas del festival y sus intérpretes acompañados por esta magnífica orquesta. Y nadie podría sentirse más feliz de vivir este momento para poderlo contar que aquel que lo soñó, que lo vio nacer como a un hijo anhelado y que se ha entregado en cuerpo y alma para que esta noche tengamos un festival de altura y prestigio, como lo es la segunda edición del Festival de la Canción Sacra de Puerto Rico, Arpa de Oro 87. Me refiero a su fundador y presidente, Carlos Alberto de Jesús. ¡El aplauso! En tus palabras se vislumbra el cúmulo de emociones que nos aguardan en Arpa de Oro 87. Emociones que solo comparan con aquella memorable noche del 24 de febrero de 1986. Pero que hoy vamos a rememorar en Arpa de Oro 87. Señoras y señores, ante ustedes, el ganador del primer Festival de la Canción Sacra de Puerto Rico, Luis Irizarri. Yo sé que mi Dios es real. Sé que Él vive en mí. Él hace maravillas dentro de mi ser. Yo sé que mi Dios es real. Aunque el sol no vuelva a dar su calor, aunque las estrellas no vuelvan a brillar, aunque la rosa no vuelva a florecer y el ave no vuelva a emitir su dulce canción, así yo sé que mi Dios es real. Yo sé que mi Dios es real. Oh, sí, yo sé que su palabra es verdad. Oh, yo sé que mi Dios es real. Siento su presencia sobre mí. Sé que Él dice la verdad. Creo en sus promesas, pues ellas son verdad. Yo sé que mi Dios es real. Aunque lágrimas de mis ojos vuelvan a brotar,
aunque luchas y pruebas tenga que enfrentar, aunque mis amigos no vuelvan más y me encuentre solo y sin saber a dónde ir. Oh, aún así yo sé que mi Dios es real. Oh, yo sé que mi Dios es real. Oh, sí, yo sé que su palabra cerró para la historia Arpa de Oro 1986.